¿Qué trancazo me llevo? Llevo así ya 5 días y es que no levanto cabeza. No es COVID, ya me he hecho 2 test de antígenos, doy todo el rato negativo. Debe ser algún tipo de gripe que no es COVID y las estoy pasando un poco canutas. Teniendo en cuenta que hoy es sábado, sigo congestionada, sigo con malestar, dolor muscular, mareos y demás. Y mañana domingo tenía la primera marcha, el primer dorsal que le iba a colgar a la XT500S. Pero no sé yo si va a ser posible al final, ¿eh? Pero bueno, crucemos los dedos y confiemos en el poder del frenador. Bueno, ¿y qué hace una aficionada al ciclismo como yo 4 días, de los cuales he tenido un par de días libres para poder montar con el tiempo fabuloso que está haciendo estos días en Salamanca sin poder montar en bici? Pues he tirado de calendario, me he puesto con papel y boli, a apuntar las marchas a las que me podía apuntar y a organizar el calendario de marchas de este año, que ya va siendo hora. Bueno, este año me he planteado hacer un calendario de marchas y carreras autóctono. Es decir, que voy a intentar acudir al máximo número de pruebas del circuito provincial de Salamanca. A diferencia de otros años que sí que cojo bastante el coche para ir a diferentes marchas y pruebas fuera de la provincia, pues este año me apetecía conocer un poco más todo lo que tenemos dentro de Salamanca, que tenemos muchísimos paisajes muy chulos. Y pues qué mejor forma de conocerlos que acudiendo a esas marchas y carreras que muchos pueblos y clubes se curran. Bueno, pues os cuento finalmente qué calendario de marchas y carreras me ha quedado de aquí a 3 meses. Primer dorsal que nos vamos a colgar va a ser el de Alaraz. Es una quedada de mountain bike, no es competitiva y se celebra en Alaraz. Es un pueblo que está relativamente cerca para que os ubiquéis los que sois de la zona. Relativamente cerca de Peñaranda. Es una zona que en principio no tiene mucho desnivel, pero ojo al dato porque en 45 kilómetros aproximadamente vamos a llegar a acumular casi 1000 metros de desnivel. No está nada mal como calentamiento para la semana que viene, que nos colgamos el segundo dorsal con la Vuelta a León BTT. Segunda vez que participo, espero que esta vez no me toque abandonar por las condiciones meteorológicas como pasó el año pasado en la segunda etapa, que aquello era un pantanal de barro. Y bueno, en principio parece que este año el tiempo nos va a acompañar. Lo que creo que no va a acompañar va a ser mi forma física, pero bueno, eso ya contábamos con ello. Consta de 3 etapas. El 13 de mayo salimos desde Boñar, es una etapa de cronoescalada prácticamente, de 30 kilómetros y como 900 metros de desnivel. Ahí es nada. Segunda etapa, salimos el 14 de mayo desde La Robla. Sería la etapa maratón de 70 kilómetros y 1900 metros de desnivel. Una locura. Espero no abandonar este año en esa etapa, como ya he dicho. Y tercera y última etapa, etapa disfrutona. También salimos desde La Robla y van a ser 40, 50 kilómetros y 900 metros de desnivel. Avanzamos en el calendario y nos iríamos al 22 de mayo, que se va a celebrar la marcha BTT Arroz a la Zamorana en Zamora, que me gusta mucho esa marcha, pero uno, o me coincide con el soplao, o dos, me coincide con horas de trabajo y no puedo ir. En este caso no ha sido ninguna de las dos y es que simplemente me he quedado sin inscripción porque se han agotado. Muy buena señal, por cierto. Pasamos al siguiente fin de semana, domingo 29 de mayo, se celebra la BTT de Bilbestre. Estamos en plenas arribes, va a ser un paisaje brutal con bastante rompepiernas. Esta marcha la tengo ahí en duda, no sé si voy a poder por el tema del trabajo, pero bueno,
En caso de que pudieras, lo voy a anunciar por Instagram o lo diré también por aquí para que sepáis. Y pues os animo a todos a conocer esa zona que es brutal para hacerla con la mountain bike. Seguimos avanzando y pasamos a junio. 5 de junio, domingo. Tenemos cita en Robleda. Es un pueblo que colinda con la Sierra de Gata. Y ya sabéis lo que eso supone, pues un paisaje brutal, pero también buenos rampones. Se celebra la BTT Robleana, que consta de, a ver que no me confunda, 57 kilómetros a la larga, siempre a por la larga, somos maratonianos, y 1.300 metros de desnivel, ahí es nada. También está la modalidad corta de 33 kilómetros para los que seáis más explosivos, más de XCO. Continuamos con el calendario de junio. El 11 de junio se celebra la Vetona, esa que tengo la espinita clavada del año pasado, que al final por temas de trabajo pues no pude ir y este año me da que va a pasar exactamente lo mismo, con la diferencia de que este año lo sé ya con antelación y no voy a hacer la inscripción siquiera. Así que, pues, los que os hayáis apuntado, mucha suerte, entrenad mucho y que sea leve. Pasamos directamente a julio y tenemos el 3 de julio, domingo, la marcha de Fuente Rico. Se celebra en Fuentes de Béjar, en plena Sierra de Béjar. El año pasado tuve la suerte de poder participar como invitada, me flipó y este año, si todo va bien, pues también me tendréis por ahí sufriendo por esos paisajes. Y cerraríamos el calendario de este segundo trimestre del año con la primera prueba BTT del Yeltes. Se celebra en el pueblo de Retortillo, que está pasando Fuente de San Esteban y pertenece a la comarca de Ciudad Rodrigo. Es una zona bastante llanita, pero han conseguido que en unos 55 kilómetros sumemos aproximadamente 700 metros de desnivel, así que tampoco está nada mal. Lo único, pues que a esas alturas del año ahí va a arrear el calor, que da gusto y va a haber que ir bien preparados en cuanto a hidratación. Y nada más, espero coincidir con muchos de vosotros y vosotras en estas pruebas que he mencionado. Y nada, en principio voy a tomarme ahora otro frenador, voy a meterme directa a la cama a seguir descansando, a ver si mañana podemos colgarnos finalmente el primer dorsal en Adara. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea mañana. ¡Chao! Thank you.